¡Oh, Dios! El árbol. Me encanta, porque es un árbol que tiene. Es un árbol renne, porque está chupando, y no se ve muy bien, pero está chupando una ramilla de tronco. ¡Hola! Soy el. Ah, ¿cómo hago? Redneck, no tengo ni puta idea en español cómo se podría hacer un redneck, pero. ¡Hola! Soy el. Soy la. Ah. Es el árbol de Sprout, es la. Joder, ¿cómo es la palabra? Hostia, ¿cómo es la palabra de Sprout en español? No me sale la palabra en español, es lo más divertido. La cría, pero no es la cría, es. El. Cuando un árbol es pequeño, me cago en todo. Bueno, ya me resolveréis la duda. Ahora mismo no consigo caer. No hay forma. El brote. Brote. Maldita sea. Eso. Hola, soy el brote del árbol Deku. Porque tú y Saria rompisteis el. Bueno, Saria no ha hecho mucho, pero vale. Rompisteis la maldición del bosque, del templo del bosque. Puedo crecer y florecer. Muchísimas gracias. Mola que el árbol sigue detrás, muerto, el grande. En 7 años no ha decaído. ¿No lo han cortado para hacer madera? ¿Has visto a tus viejos amigos? Ninguno de ellos te reconoció con tu cuerpo de adulto, ¿verdad? Eso es porque los Kokiri nunca crecen, incluso después de 7 años. Todavía son niños. Yo esto, como estaba en inglés de pequeño, no tenía ni puñetera idea de por qué no habían crecido los Kokiri. Yo pensaba, digo, bueno, pues a lo mejor el bosque les da la magia de no crecer. Yo pensaba que, todavía pensaba que Link era un Kokiri. O sea, la parte de que Zelda, de que no sé quién te dice, ah, es que no eres un Kokiri, es un Illyano, jaja. Me la perdí. Creo que me lo dice este, ¿verdad? Ahora. Tú te estarás preguntando por qué eso no has, por qué solo tú has crecido. Yo pensaba que era porque, claro, te sales del bosque, ahora ya está, fuera magia, fuera pollas. Bueno, como ya habrás supuesto, no lo supuse en todo el juego. No eres un Kokiri, eres un Illyano en azul. Y mira que lo ponía ahí y yo dije, no sé qué me estás contando, está en inglés. Estoy muy feliz de por fin revelarte este secreto. No habías nacido, árbol. Acabas de surgir. Momento. A no ser que el árbol pequeño y el árbol grande sean el mismo árbol. De alguna forma. Lo cual sería inquietante. Sí, vale. Espérate un momento, no me vas a contar esto. Oh, Dios, Ganondorf otra vez. O. Hace mucho, mucho tiempo antes de que el rey de Hyrule unificara el continente, territorio, país, ¿qué más da? Había una guerra muy fiera en nuestro bla bla bla. Un día, para escapar de los fuegos de la guerra, una madre Illyana y su bebé entraron en el bosque prohibido. Vale. La madre fue gravemente herida. Su única opción fue dejar el árbol al árbol, o sea, dejar el chiquillo, perdón, al árbol Deku, el espíritu guardián del bosque. El árbol Deku pudo sentir, entonces está hablando en tercera persona, o sea que no se refiere a él, que era el chiquillo del destino, cuyo destino afectaría al mundo entero, así que lo mandó con los Kokiri, así que toma por culo. Después de que la madre falleciera, el crío fue. Creció como un Kokiri y finalmente el día del destino llegó. Más o menos. Tú eres un Illyano. Y siempre estaba destinado a dejar el bosque. Ahora, que mataras a mi padre fue una putada. Ahora, ya has aprendido tu destino. Ya sabes lo que tienes que hacer. Así que no hagas pereza. Eso es, tienes que salvar la tierra de Hyrule. Tú solo, sin ayuda. Ahora Link. Y sobre todo sin ayuda de Sake, porque vamos, no piensa mover un dedo. Ahora Link, rompe la maldición de los templos y devuelve la paz a Hyrule. Solo te quedan 6. Hala, a correr. Hola, soy el brote del árbol Deku, porque tú. Oh, no me vas a repetir todo otra vez, ¿verdad? No quería hablar, es mentira. De nada. Ha sido un placer. Ahora, puedes ir apartando ya a ese, ¿no? Por favor. Tiene entradas el árbol. Por eso sale la luz esta. Nunca me había fijado. Vale. Vámonos. Esto es una tontería muy grande. Creo.
que puedo volver al templo del tiempo ya. O por lo menos eso espero. Dime que no está, quien yo creo. Bien, no está. Bien. Joder, te grullo, no estás. Navi me habla y yo le ignoro. La gente. Los chicos han. Todo vuelve a estar bien. De nada. Este tío, oye. No tiene la misma cara. Ahora que lo veo. Que uno de los de Fraggle Rock. No es posible, ¿no? Bueno, da igual. Que sí, que parece un muñeco de estos de trapo. Saria está encerrada en la cámara esa. Tampoco puede venir a despedirnos, ¿no? O sea, que os den. A ver, hay un caballo que me está. ¡Oh! ¿Me estabas esperando de verdad? Lo decía de coña, pensaba que te habías ido a pastar. Vámonos. O sea, que Epona recuerda el último sitio donde la dejaste. Eso es bueno. Pensaba que cada vez que cambia de zona tendría que llamarla. Pero no, así es más útil. Ahora es el Templo de Fuego, pero antes quiero comprobar si de verdad puedo volver. Puedo volver a. No tenía que haberle azotado a. Puedo volver al castillo. Quiero ver si puedo, volviendo al castillo puedo volver a hacerme pequeño y esas mierdas. Epona el agua lo lleva regular, ¿no? En efecto. Ah, por lo menos se para. Luego te recojo. Estoy seguro de que en algún momento. Bueno, seguro. En algún momento me puedo volver a hacer pequeño. Lo que no recuerdo exactamente es cuándo. Y es que me faltan varias cosas por hacer. Ah, el cuco a Talon. El problema. A ver, una cosa. Lo perteneciente a la, al minijuego este, a la misión de conseguir la espada Vigoron, todavía no lo voy a hacer. Aún me queda un rato para pa intentar hacer eso. A ver, Sheik, ya te has tenido que ir de aquí, ¿no? ¿Me vas a dejar? ¿Me vas a dejar clavar la espada en el pedestal otra vez? No, Sheik. No seas pesada. ¿Qué me vas a decir? Tú destruiste. Ah, espérate, ¿cómo era la voz de esta? Tú destruiste a las malvadas criaturas que estaban en el templo y despertaste al Sage. Sage. Pero todavía hay otros Sages que necesitan tu ayuda. Para despertar a los otros Sages debes volverte todavía más poderoso. Tienes que volver. Tienes que viajar hacia las montañas. ¡Bajo el agua! E incluso a través del tiempo. ¡Claro que sí! ¿Y qué más? ¿A través de las dimensiones? ¡Ah, espérate! Ahora sí que me va a dejar. Si quieres volver a tu tiempo original, por favor, devuelve la espada maestra al pedestal del tiempo. Cuando hagas esto, tú volverás atrás 7 años. Aquí hay otra. Es. Ya lo sé, sé que es sabio. No pienso decir sabio ni una puta vez. Antes muerto. El tiempo llegará. El tiempo llegará en el que tengas que recordar. Tengas que volver aquí rápidamente. Te enseñaré esto para cuando llegue ese momento. La canción para volver al Templo del Tiempo, el preludio de la luz. Esto es súper confuso. Súper confuso. Pues como, quiero volver al Templo del Tiempo. ¿Qué toco? La canción del tiempo. Ah, no, espera. ¿Cuál había que tocar? Ninguna pone tiempo en ninguna parte. Preludio de la luz, sí. Más o menos. Oh, Dios, además creo que era difícil de recordar. Bueno, vale. Si hoy no estuviera actuando un poco raro mi segunda cruceta. Mi segunda cruceta, quiero decir, mi segunda palanca de control. Ya digo, porque vamos, lo de sacar el arco ha sido un puto show. No te inventas el final, Link, venga. Invéntate algo, ¿no? Ah, qué lástima. Pensaba que se inventaría algo. Siempre le da su toque especial a las canciones. Has aprendido el preludio de la luz, etc. Siempre que tú tengas la ocarina del tiempo y la espada maestra, tienes el tiempo en tus manos. Link, nos encontraremos de nuevo. Y te enseñaré más canciones. ¡Hala! Efectos especiales. Basta con tirar la nuez. No te pongas ahí el foco. Joder, cómo se gusta. Vale. Vamos a volver a través del tiempo. Y esto
Es imposible. Vamos a ver. Cuando cogían la espada del tiempo, lo que hacían era que tu cuerpo... Vale, viajabas a la dimensión esa donde están los sajes y te quedabas ahí 7 años. Eso es lo que pasaba. No viajabas en el tiempo. Viajabas en el tiempo como estamos viajando en el tiempo vosotros y yo ahora mismo. Hacia adelante, segundo a segundo. A tiempo 1-1, ¿vale? Esperó 7 años inconsciente. Y Navi se supone que también, porque vamos. No puedes volver hacia atrás. No puedes. Porque ahora mismo yo estoy aquí y a la vez debería en teoría estar esperando ahí. ¿No? O estaba en la... A no ser que estuviera en la dimensión esa. ¿Qué ha pasado ahí con los gráficos? Madre mía, a veces le da la perra esto. A no ser... O sea, o bien, o Link estuvo parado 7 años en la posición así de sacar la espada. O bien... Se teletransportó a la dimensión esta rara. O se la llevaron arrastrando, vamos. Pero sigo pensando que esto de volver atrás en el tiempo no es posible. Pero vale. Supongamos que es posible. Ah, lo más divertido. Lo más divertido de todo esto. Y además, ¿por qué vuelvo a ser pequeño? Lo más divertido de todo esto. Tengo el arco y tengo el gancho. No los puedo usar, pero los tengo. Si consigo la botella de grande, debería tener la botella, o sea... ¡No es posible! Voy a guardar solo porque sí. Es que no sé, las cosas de viajes espaciotemporales siempre me llaman la atención y siempre me gustan, pero esto... Es raro, porque no viajas al futuro, pero al pasado sí. Y es más, si ahora vuelvo a viajar al futuro... ¿Tienen que dejarme otros 7 años esperando? Si ahora mismo yo vuelvo al templo del tiempo, ¿vale? Cojo la espada y voy al futuro. Tienen que tener a otro Link 7 años esperando por ahí, vamos. Ahí tienen que tener una cámara llena de Links y los van despertando según toque. Porque no lo entiendo. ¿Para qué he vuelto a ser pequeño? Me pregunto. No tengo ni puñetera idea. Había algo que tenía que hacer. Y era importante. A ver, piensa. Vamos a ver. Tenemos... No sé, pero voy a entrar ahí. Solo porque está la piedra ahí mientras intento recordar. Tengo... ¡Ah, sí! Quería hacer una cosa de pequeño. En realidad no tengo que volver a ser pequeño. Pero para terminar hoy quería hacer una cosa... Que es ir a los peces. Quiero ir al lago Ilia, que no he llegado a ir todavía de... Que no he llegado a ir todavía de pequeño. En realidad sí que fui, pero solo un momento. En este cofre creo que va a haber rupias, así que no las voy a coger. Me voy a arriesgar. Vale, voy a ir al lago Ilia. El problema es que estaba tomado por saco. En esta dirección... No, ¿por qué no? Vamos para allá. Bien, nuestro viaje ha durado mucho. Ahora sí que vamos para allá. Quiero ir al lago Ilia y mostrarlo de pequeño porque quiero ir a... Aunque me arrepienta, voy a intentar hacer lo de los peces. Si no recuerdo mal, por aquí no es, es por la de abajo del todo. Vale, no apuntes al enemigo. Quiero que andes más rápido así para atrás. Vale. Es verdad, puedo volver a ir al molino. Lo que pasa es que lo del molino me estoy adelantando un poco porque creo que no lo puedo hacer aún. ¿O sí? Sí, lo puedo hacer ya. Vale. Lo del molino, si ahora vuelvo, ¿os acordáis? El tío del molino, por cierto, hablando de paradojas espaciotemporales. El tío del molino me ha enseñado la canción porque la recuerda que la toqué de pequeño. O sea que ahora tengo que ir a tocarla de pequeño solo para que se cumpla la profecía. Ah, un momento, por aquí no puedo pasar, necesito una epona. Mierda. ¿Puedo ir si voy a...? Ah, Dios. Demasiados enemigos. Ahí hay un agujero.
A ver, ¿esto va al lago? Al lago, estupendo. Una cosa que sí que puedo hacer. Canción de las tormentas, vamos a recordar, era así. Aquí me sacaba un secreto. Venga, sácame un secreto, ¿no? Estoy seguro de que aquí, si ponías una bomba en alguna parte, había un secreto. Así que random. Aunque puede ser otro sitio que se parezca. ¡Ajá! No estoy loco. ¿Qué había? Seguro que ninguna. ¡Ojo! ¡Hola! Vaya. A ver, tenemos un problema. ¿Puedes esperarte? Voy a tener que utilizar esto. Porque mi escudo no va a rebotar una mierda. Link, tío, Link. Sal de ahí. ¿Qué me vendes tú? Está bien, ganas. Te devolveré... ¿Una pieza de corazón por 10 rupias? No me está estafando. El único que no me estafa. Vale. No sé por qué recuerdo esto, pero lo recuerdo. Así que me ha venido bien. Hay unas escaleras. No me digas. No hay escaleras, ¿eh? Se han comido las escaleras. Yo no veo escaleras. Espérate un momento. A lo mejor por aquí atrás. Ajá. Espérate, están aquí atrás. Vale, menos mal. Gracias por las escaleras. Menos mal. Pensaba yo que me tenía que dar aquí la vuelta del... ¿Y si hay escaleras? ¿Por qué ponen las vallas siquiera? ¡Qué tontería! Vale, ahora creo que me va a salir la animación y todo del lago Illia. Como si es la primera vez que venga. Míralo. Es la primera vez que vienes aquí, aunque ya hayas cogido la botella del fondo del agua. Todo esto no lo había visitado y está un poco feo no visitarlo de pequeño. Y además, aunque probablemente la media hora que queda me la tire nada más que intentándolo, quiero hacer lo de los peces. Y no lo voy a decir muy alto porque probablemente me arrepienta a los 5 intentos, 2 intentos, 1 intento. Es más, paso de los peces. ¿Por qué estoy rompiendo esto si tengo casi todas las rupias al máximo? El laboratorio del lado del lago. Diariamente intentando llegar al fondo de los misterios del lago Illia. Científico del lago. Ya hay ocupaciones de todo, ¿eh? Buenos días. Creo que estar encerrado te sienta muy bien, pal moreno. ¡Hola, hijo! Estoy buscando el proceso de... hacer la medicina... mezclando el agua del lago Illia con varios componentes inusuales. Estoy contaminando el agua y nadie puede hacer nada para impedirlo. Quizás hayas conocido a la vieja mujer de la tienda de pociones. Es una estudiante mía. ¿La he conocido? Creo que no. ¡Jojojo! Creo que no la he conocido, pero vale. ¿Guardas algo aquí en el fondo que me interese? ¡Ajá! Rupias. ¿Qué intentas mezclar, tonto lava, con el agua? Dime que llego a las rupias. ¿Por qué quiero esas rupias si las tengo al máximo? Casi. No llego, pero necesito... Si tuviera lo bucear más profundo, llegaría de sobra. Bueno, no hay nada que hacer aquí. Hasta luego. Por ahora. Creo que a este tío lo tenía que vender luego no sé qué tontería. Luego tenía que darle algo. Creo que ya es que era de mayor, pero bueno. Algo había que hacer. ¡Ajá! Vale. Además, tengo que ir recordando poner esto y debería comprar más en los agujeros. Y por cierto, también tengo que recordar hacer esto otro. Creo que me voy a poder quitar el tirachinas. En los agujeros también. Porque salían esculturas doradas. En algunos, no en todos. Tú, una, te vas a volver. Y las otras se han metido en el agujero, ¿verdad? No me deja de falta que se metan 3. No hace falta. ¡Buenas! Como tú por aquí. Celebrémoslo. Destruir una escultura dorada, eres guay. Ah, y si te caías del río, llegabas por aquí. Ah, no, pero esto es después, nada, no me hagáis caso. ¿Alguna cosa más? ¡Navi! Esa montaña encima de la montaña... Esa nube encima de la montaña de la muerte, debe ser que algo raro pasa. Navi, un momento, ¿de verdad?
Bueno, lo que iba a decir, no voy a avanzar por ahí porque me están esperando. No, no enseñes eso al aire. Porque mira que nos espera ahí y no pienso verle. Ahora, la montaña de la muerte, ¿dónde dices que está? Porque yo de aquí no la veo. No veo montaña de la muerte. ¿Es que ha pasado ya otra cosa? No puede ser, si me acabo... En teoría, si he vuelto 7 años al pasado, me acabo de ir prácticamente a la montaña de la muerte. Nada más que he ido a visitar a los Zora. ¿Qué ha podido pasar? Además de que Ganondorf ha entrado en la dimensión chunga y se ha hecho con el poder del Triforce y es mega poderoso ahora. ¿A dónde vas, Link? Hay cosas más importantes que hacer. Como por ejemplo, ir a la tienda de los peces.